sacerdotes violaron la ley, como ellos violan las monjas, como ellos violan los niños en la iglesia católica. ¿Cómo ellos violaron la ley? Porque no la siguen. La Biblia dice que el día de reposo es hoy, y aquí están los profetas enseñando la palabra de Dios. Pero ¿qué hace la iglesia católica, la iglesia cristiana? Vamos a ver qué dice la Biblia. Léelo otra vez. Sus sacerdotes violaron mi ley. Hola, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pero acá, hermano, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? Sábado. Ven para acá, dame un minuto, un minuto. Yo soy Simeón, ¿cuál es tu nombre? Irving, ven acá, Irving, ven acá. ¿Qué pasó? Gracias por tu tiempo. Yo soy Simeón, lo que estamos aquí enseñando a nuestra gente, la Santa Biblia. ¿Tú crees en la Biblia? Yo creo en la Biblia. Yo te pregunto, ¿qué día es hoy? Sábado. Sábado. ¿Y si yo te dije que hoy es un día especial? Lo creo. ¿Lo crees? Claro. La Biblia dice que este es un día de reposo. ¿Tú trabajas? Yo trabajo, estoy trabajando ahorita. ¿Tú estás trabajando ahorita? Sí. ¿Por qué estás trabajando ahorita? La compañía de negocio que tiene mi papá de construcción. Ok, agarre. ¿Y tu papá tiene esa compañía? Sí. Pues claro. Mira, lee eso, 28. Porque si tu papá sabía que hoy es el día de reposo, hoy en día, Elvin va a estar haciendo ¿qué? Reposando. Claro. ¿Tú no crees que 6 días es suficiente para trabajar? Sí, 7 días, 4, 5 son suficientes. Sí, pues mira, la Biblia te dice eso, no yo. Vamos a ver qué dice la Biblia de un pronto. Éxodo capítulo 28. Acuérdate del día de reposo. Hermano Elvin, dice acuérdate. La Biblia dice eso porque hoy en día nuestra gente se olvidan. Le digo, Elvin, ¿qué día es hoy? Es sábado. Claro. Bueno, no sabemos que hoy es un día especial para Jehová nuestro Dios. Es el día de reposo. Porque le enseñan en el mundo que el día de reposo es ¿qué? El domingo. Pero así no es. Vamos a ver qué dice la Biblia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para santificarlo. ¿Cómo se hace eso? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y en 6 días tú trabajas toda tu obra. ¿Por el 7 es qué? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. No hagas en él obra alguna. No importa de qué sea tu negocio. Claro. Dice no obra alguna. Y Elvi, como un hombre de Dios, ¿de dónde tú eres? De México. De lo mío, mi hermano, mira, ¿tú sabes qué significa eso? Tú eres de las 12 tribus de Israel. ¿Tú sabes quién más es de ahí? ¿Quién más? Tus hermanos, y más importante, el Cristo. ¿Tú sabes eso? El Cristo está hablando a su gente, a Elvin, el mexicano, por el mexicano significa centro de la luna. Eso no tiene poder. Israel, mira, Israel. Dice, significa príncipe que tiene poder con Dios. ¡Dale luz! Tú tienes poder con Dios. ¿Si usted hace qué? ¿Si usted sigue la ley? Una pregunta, Elvin. Una pregunta. ¿Cuál de estos es Jesucristo? Pues, se ven como todos, Elvin. Elvin, tú eres uno de los americanos que yo he conocido que es más oscuro. Sí. Tú sabes, tú eres como más negro. Ajá, pero la costa. Sí, pues te voy a preguntar, ¿cuál de estos es Cristo? ¿Este o este? No, Elvin, dale el dedo para yo saber, porque yo... ¿Este? ¿Por qué dice eso? Porque ahí hay muchos Cristos. La Biblia dice que nada más hay uno. ¿Qué tú dices? Pues, solo hay uno. Solo hay uno. ¿Y tú dices que es ese? ¿Es me gusta eso? Vamos a enseñarte eso en la Biblia. Eso es muy importante. ¿Tú tienes hijos? No. ¿Hijas? No. Un día, si Dios quiere, vas a tener, pero vamos a ver, oye esto, lee. Apocalipsis, capítulo 1:1. La revelación de Jesús Cristo. Soy hermano Elvin, te vamos a enseñar la revelación de Jesucristo. Dame versículo 10. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día es ese, Elvin? Día de reposo ya. Ahí está. El sábado, así es. Sigue leyendo. Y hoy, detrás de mí una gran voz, como un... Elvin, si usted oye detrás de ti una gran voz, ¿qué tú vas a hacer? Voltear. Te va a voltear. A ver, ¿quién es? ¿No, verdad? Vamos a ver quién fue que oí
hermano, duro, tú ves. Y él dice que es Alfa y Omega. ¿Quién es el Alfa y Omega? Te voy a dejar saber una pregunta. Tú me vas a dejar a mí saber. Si las palabras están escritas en roja, ¿quién está hablando? Dios. Ok, Jesucristo. Si ya sabemos que es Cristo. Ah, sigue leyendo. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. So, lo que vio San Juan cuando vio a Cristo, lo están revelando nosotros en la Santa Biblia. Ahora te podemos enseñar a Elvin. Pero te dijimos, es el Cristo, te vamos a enseñar la prueba de la Santa Biblia. Dame 14. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana. Ahora está hablando de su cabeza y sus cabellos. Eran blancos y lanoso. ¿Qué gente en el mundo tiene cabello lanoso? Gente preocupada, yo creo. Gente, los latinos y los negros. No, el blanquito no tiene cabello. Una otra pregunta, ¿de dónde viene la lana? Del trabajo. No, la lana, de la oveja. Oh. Cuando usted tiene una jaqueta que es 100% lana, eso se lo sacaron a qué, de una oveja. Tiene textura como el cabello del hermano ahí, el amigo. Hermano ahí, usted, tú sabes. So, tú no ves como con este cabello, tú no ves blanquito con cabello así. Se le cae, ¿no es verdad? So, vamos a seguir leyendo. El cabello era lanoso y blanco. Aquí tú no ves cabello blanco y lanoso. ¿Entiendes? Por ahí lo ves. Ok, vamos a seguir leyendo. Como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y los ojos eran como llama de fuego. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿por qué estas imágenes tienen ojos azul y verde? Si usted ha visto esta imagen más de una vez, tú sabes, la mamá lo tiene, la abuela lo tiene, la mía lo tiene. Por ahora estamos enseñando lo que dice la Biblia. Llama de fuego es rojo, ¿no es verdad? Sigue leyendo. Y eso es porque Cristo bebía mucho. Cuando nosotros bebimos mucho, los blancos de tu ojo se ponen, ¿qué color? Rojo. ¡A la luz! El primer milagro que hizo Cristo, ¿cuál fue? En la boda. Cambió la agua a vino. Si un hombre cambia la agua a vino, ¿lo vamos a botar? Sí. Lo vamos a beber. Y es una boda, en la boda se bebe, ¿no es verdad? Y como dijo en Mateo 11. Mateo 11, sí. Vamos a seguir leyendo, a ver. Porque ahí está diciendo el cabello, ¿por qué lo vio de la cabeza a los pies? El cabello era qué? Lanoso, como nosotros, ¿no es verdad? Los ojos rojos. Vamos a seguir leyendo. 15. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Ok. Bueno, sus pies eran del color al bronce bruñido. ¿De qué color es el bronce? Como cafecito rojo. Ok, tú sabes algo. Como usted, tú eres un hombre como cafecito. Tú sabes. No se para ahí, hermano. Sigue leyendo. Refulgente como en un horno. Refulgente como que si fuera un horno. Si usted quema cualquier cosa, una pupusa, un taco, un pollo, ¿de qué color va a salir? Dale luz. Ok, ok. Yes. Por ahora es la pregunta de $10,000. ¿De qué color es Cristo? Negrito. Negrito, como mi hermano aquí. Claro. ¿Tú sabes eso? Eso es importante, tú sabes. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué es importante? Si ahora nosotros juntos acabamos de leer que Cristo es negro, ¿quién te trajo esto? ¿De dónde vino esta imagen? Si yo digo, hermano, cierra tus ojos y piensa en Cristo, tú vas a ver esta imagen. Porque eso es lo que te enseñan toda tu vida. ¿Tú no crees que es algo feo? Si una gente te dice, ese es tu camioneta, ¿no es verdad? Mira, hermano, esta camioneta tuya es roja y te la vendo. Y tú ves que es negra, por ahí es roja. Te digo que es roja. ¿Qué te estoy diciendo? Mentira. Mentira. Pues el que te enseñó eso te está diciendo ¿qué? Mentira. Mentira. Por eso que... ¿Puedo dar uno? Para que usted vea algo. La última. Mira. Si te voy a dar una última, porque damos un chiste de tiempo. Si te voy a dar la última, te va a dar... Leo mío 20 a 10 y 12. Porque para que usted sepa,
tú eres negro como Cristo. ¡Dale luz! Mucha de nuestra gente que son mexicanos, porque de antes dale tiempo... Un ejemplo. Un ejemplo. Aquí, ejemplo. Mira. Ese es mexicano. Es un chin más clarito, sí. Tú ves. Y me llaman chinito. Me dicen chinito porque mi veo dice que me veo chinito. Sí. Pero ¿por qué? Si antes era más oscuro como el hermano aquí. Claro, ¿me entiendes? Claro. Porque nosotros rompimos los mandamientos. Dale nos luz. Seguimos mezclando todos los chinitos, claro. Los blanquitos, los conquistadores cuando vinieron a matar. Sí, claro. ¿Me entiendes? Por ahora somos, tú sabes, un chin más clarito. ¿Me entiendes? Pues somos parecidos a Jesucristo. ¡Aleluya! Pues no nunca deje que alguien te diga que Jesucristo es blanco. ¿Eso es qué? Dime aquí. Mentira. ¿Eso es qué? Dilo ahí duro. Mentira. 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 Y ahora tú sabes aquí que tú eres de cuál tribu. Entonces, de Israel. De Israel. Si le pregunto al hermano aquí oficial, ¿de qué tribu tú eres? Yo soy de Issacar. Y él es mexicano. Y ahora si te pregunto a ti, ¿de qué tribu tú eres? Pues igual, Issacar. No, ven acá. Dilo duro, ven acá. Issacar. No, dilo aquí. Issacar. ¿De qué tribu tú eres? De Israel. De Issacar. No tiene que decir con poder, así hermano. Es. Eso es muy importante. Esa es la nación. Israel es la nación. Oh, el tribu es Issacar. Yo soy ser llamado dominicano. Soy tu hermano. Yeah. Soy de Simeón. ¿Me entiendes? Así es. Yo digo eso con poder. Porque ahí tengo poder. Porque soy Israel. Igual con usted. Pues mira, ahora que usted sabe que usted es Israel, sabe la verdad acerca de esto, no, nunca deje que nadie te engañe. Te voy a dar esto aquí. Lee lo que tiene. El último versículo. Deuteronomio, capítulo 10 y 12. Y ahora pues, Israel. Está hablando a ti, Israel. Que pide Jehová tus días. Dios pide algo de usted y no es el diezmo. Sigue leyendo. Que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios. Dice que temas a Jehová tu Dios. ¿Me entiendes? Y te va a, y la Biblia se explica ella misma. Te va a decir cómo se tema a Jehová. Sigue leyendo. Que andes en todos sus caminos. Si usted tema a Jehová tu Dios, tú vas a andar en su camino. Y otra vez, la Biblia se explica ella misma. Te va a decir cuáles son sus caminos. Sigue leyendo. Y que lo ames y servas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Dice que lo ames, te va a decir qué significa amarlo y servirlo con todo tu corazón. Sigue leyendo. Y con toda tu alma, que guardes los mandamientos. Ahí está, léelo también, que haga qué. Que guardes los mandamientos. ¿Guarde qué? Que guardes los mandamientos. Ahora que tú sabes que tú eres Israel, sabes la verdad acerca de Cristo, te viene un folleto. Hermano, somebody give him a flyer, give him another kind of flyer. Yo, ahora que tú sabes que Cristo es negro, tú sabes que tú eres del pueblo de Israel, ¿qué tienes que hacer? Pues aprender más. Aprender más y también ¿qué? Que guardes los mandamientos. Está bien, como el día de reposo. Hay que guardar. ¿Y qué es eso ahí? ¿Qué tiene ahí? Esa es la Virgencita. ¿La Virgencita? Sí. Porque, ok, ¿tú temas a Dios o la Virgencita? ¿Cuál es? Dios. No puede tener dos. Nada más hay un Dios. No hay un Dios. ¿Cuál te vas a indicar? ¿A Dios? A Dios. ¿Tú vas a orar a Dios? A Dios. ¿Qué debes hacer con eso? Pues esa es la creencia del católico. Oh, aquí hay muchos zapacones. Hay sitio para cualquier, para todas las cosas en este mundo. Todo. Hay el zapacón para eso, porque en Éxodo 20, sí. Dice que Dios es un Dios celoso. Sí. ¿Por qué tiene eso? La religión de uno. Esa es la religión, get Ephesians 4:4. Te voy a enseñar algo de eso, porque tú sabes mucho ahora. Mucha de nuestra gente no tiene conocimiento que Cristo es negro. Mucha gente no sabe que son del pueblo de Israel, hermano. Claro, claro. Dios te está dando mucho. Dios te está diciendo más riqueza que tú crees que tú tienes. Hoy tú viniste aquí, no sabía que Cristo era negro, que se parece a usted. Claro. Que ya estaba llamando mexicano. Ahora, ¿cuál es tu nacionalidad? ¡No, hermano! Issacar, deme eso, Efesios 4 y 4, para enseñarte. No, es que abrimos una nueva lata. Déjame enseñarte esto aquí de un segundo. Efesios capítulo 4 y 4, un cuerpo y... Hay un cuerpo, hermano, el pueblo, el cuerpo de Israel. Todas las religiones son del blanquito que te dio esa imagen de pica piedra que no
Jesucristo era católico? Pues qué, déjame saber. Ven, déjame saber. ¿Cómo voy a saber? Sí. No, es que tú tienes que defender tu fe. Tú dices que tú eres católico, queremos oír lo que quieres decir. Pues nosotros, el pensamiento de nosotros era que... No, hermano, eso vino 500 años después de Cristo. Cristo no vino a eso. Mira, el que te enseñó mentiras, te enseñó religiones. La Biblia no dice eso. Lee lo que tiene otra vez. Lee Efesios 4 y 4. Así es. A ver, mira, vamos a ver si eso se oye como religión. Efesios capítulo 4 y 4. Un cuerpo y un cuerpo, Israel, y un espíritu. Un espíritu, la Santa Biblia. So, ¿de dónde hallamos todo esto? Disparate aquí. Mira, mira. El hombre. Mira, el hombre, dijo del hombre. Aquí. Estos se parecen igual, ¿no es verdad? Estas imágenes y esto aquí. Así es. Porque el que te enseñó esto, te enseñó las religiones, el catolicismo. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone, 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.